Cercana a la
Querido patrón, esta comunidad parroquial te agradece aceptar ser nuestro patrón. ¡Viva San Pedro de Alcántara! ¡Viva! ¡Viva esta comunidad parroquial! ¡Viva! Bueno, en principio los españoles somos amigueros con la alegría. Nos ponemos de pie y aquello que nos da la vida es habernos amado. Y con un amor de perdón. Por eso podemos estar siempre en la presencia de Dios a gusto, sin cargas, porque sabemos que su misericordia es eterna y que siempre somos amados y queridos por el Señor, especialmente cuando cometemos algún error. Entonces el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos para tratar en su misericordia. Por eso podemos estar siempre en cada celebración tan a gusto. Gracias. Vamos a decirle que tenemos un perdón a través del acto penitencial diciendo: Señor, ten. ¿Qué supone para cada uno de nosotros esa gracia que pide Jesús?
te dirá: aquí estoy. Cuando desciendes de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia. Cuando guardas tu corazón en el ambiente y sacias el estómago del indigente, brillará la luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá de luz. El Señor te dará reposo en el aire, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya arena nunca engaña. Palabra de Dios. Salmo repostero. Tú, Señor, eres el norte de mi vida. Todos. Tú, Señor, eres el norte de mi vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi vida. El Señor es el norte de mi vida y mi boca. Mi suerte está en tus manos, todos. Tú, Señor, eres el norte de mi vida. Bendecirá al Señor, que me aconseja. Hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Por él a mi derecha no va a caer. Todos. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Todos.
Bueno, pues que estemos en el día de nuestro patrón, el patrón titular de esta parroquia. Van a venir todos los niños para acá, venir para acá los niños, también los monaguillos y monaguillas. Vamos a ver porque es muy importante saber quién es nuestro santo Dios aquí. Mirad, vosotros mismos, a ver si comprendéis por medio de gestos qué es lo más importante de San Pedro de Alcántara. Mirad, San Pedro de Alcántara se dedicaba a Jesús totalmente. Madre mía, ¿cómo se dedicaba a Jesús? Tanto que a veces ni comía. Dormía muy poco y era muy pobre, porque se dedicaba totalmente a Dios. ¿Sabéis de dónde sacaban la fuerza? Os voy a hacer el gesto, ¿eh? La fuerza de dónde la sacaba. De Dios. ¿Cómo? Obrando. Lo primero que tenemos que saber de San Pedro de Alcántara es que su fuerza estaba en la oración. Es lo primero que tenemos que saber de nuestro santo. Si San Pedro de Alcántara oraba, nosotros, sabiendo que él nos da ejemplo, nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Y cuándo se ora en casa? En la mañana. ¿Eh? En la mañana y en la noche. ¿Y también? En la tarde. Bendiciendo la mesa también. Es decir, tenemos muchos momentos para rezar. Hay una oración que San Pedro de Alcántara le encantaba. Venid para acá, que veamos. En San Pedro, mirad, ¿qué tiene colgando San Pedro de Alcántara ahí? Un collar. ¿Ese collar cómo se llama? Ahí está colgando. Háblale, va a hablar, dime. El rosario. El rosario. Pues mirad, vamos de nuevo para acá, vamos de nuevo para acá. Hemos visto la imagen de San Pedro de Alcántara que tenemos aquí en la parroquia, y hemos visto cómo San Pedro de Alcántara lleva un collar que se llama rosario. Es decir, San Pedro de Alcántara le encanta rezar, porque la oración tiene la fuerza. Por eso todos nosotros estamos llamados a orar. Otra cosa que tenía San Pedro de Alcántara, que tenemos que imitar porque es nuestro patrón, es esto. A ver si alguno me lo dijo. Sonreír. La alegría, la amabilidad. Decían que San Pedro de Alcántara era muy exigente consigo mismo, pero no era exigente con los demás. A los hermanos del convento los trataba con amabilidad, con alegría. Muchas veces nosotros somos muy exigentes para los demás, pero poco exigentes para nosotros mismos. Pues San Pedro de Alcántara siempre amable con los demás y consigo mismo exigente. Cuando una persona es muy exigente con los demás, ¿saben por qué es? Porque él no hace lo que los demás, lo que exige a los demás. Por eso, la amabilidad. Vamos a hacer un abrazo de grande. ¿A todos un abrazo de grande? Un abrazo de grande. ¿Sabéis? La amabilidad con los demás es muy importante. Tener ese espíritu alegre y que todos nosotros seamos con los demás muy amables, porque de esa manera podemos convivir todos.
todos haciendo hileras de amistad. Por eso el cristiano siempre, por ser amigo de Jesús, es amable. San Pedro de Alcántara, por ser amigo de Jesús, era siempre muy amable. Y tercero, venid conmigo, caminando por la parroquia, y vamos a decirle a todos los demás: Dios te ama. ¿Vale? Se lo vamos a decir a todos. Vamos, por aquí, vamos, a las hermanas los primeros. Dios te ama. Vamos a decírselo a vosotros. Dios te ama. Al coro. Al coro también hay que decirse. Dios te ama. Dios te ama. También a las hermanas y aquí a la familia. Dios te ama. Y ahora vamos por aquí, vamos por aquí, a toda esta gente que hay por aquí, ¿qué tenéis que decirle? ¡Dios te ama! ¡Dios te ama! ¿Sabéis qué hacía? ¿Sabéis qué hacía San Pedro de Alcántara de pueblo en pueblo, recorriendo toda la comarca, incluso no solamente Extremadura, sino también Portugal? ¿Sabéis qué hacía yendo de un sitio a otro? ¿Qué le decía a la gente? A ver, decidlo fuerte. Dios te ama. Dios te ama. La predicación. Él no podía meterse en el corazón y dejarlo como un tesoro solo para él. El anunciar que Dios nos amaba y nos quería, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo hasta tal punto que ha tenido la mayor muestra de amor, dar la vida por nosotros. Jesús lo tenía dentro San Pedro de Alcántara. Y esto no se lo podía guardar para él mismo, sino que lo anunciaba de pueblo en pueblo, porque este amor no se puede quedar para uno, tiene que ser anunciado a todo el mundo. Por eso San Pedro de Alcántara, lo primero que hacía era, lo segundo, la alegría y la amabilidad. Y lo tercero, predicar. Predicar, caminar, amando a todo el mundo y anunciando la buena noticia de salvación. Por eso, cuando llegaba a un pueblo, lo primero que hacía es hacer, ya en aquel tiempo, un grupo de oración y un grupo comprometido con los necesitados de aquel pueblo. Pues vamos a pedirle a San Pedro de Alcántara que también nosotros oremos, que nosotros y que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Voy a ir a nuestro sitio y vamos a pedirle al Señor que todos nosotros seamos como San Pedro de Alcántara. Que oremos mucho, seamos muy amables con los demás, desde la alegría del Evangelio, contagiando esa alegría a los demás, y que todos nosotros prediquemos el amor de Dios a todos. Nos ponemos en pie y vamos a confesar nuestra fe. Por eso los niños van a decir: Gloria a Dios Padre. Gloria a Dios Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Y van a decir los niños: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Y pregunto a los mayores: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor? Sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? Sí. ¿Creéis en la Iglesia, Sacramento Universal de Salvación? Sí. ¿Creéis en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Acabamos de confirmar en Cristo Señor nuestro. Amén.
Y ahora los niños van a traer las ofrendas, porque, perdón, las bendiciones y las bendiciones. Ahora vamos, después de la confianza en Jesucristo, el credo siempre se pone el credo antes de las bendiciones, porque el credo abre nuestro corazón a la confianza. Y una vez que tenemos la confianza suficiente, le pedimos al Señor confiadamente aquello que queremos para nuestra comunidad. Pues vamos a pedirle al Señor.
y también la colecta de hoy, que laboramos para la parroquia de San Pedro de Alcántara. Muchas gracias por vuestra generosidad. Thank you.
dueño de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual concluyó encerrado la sucesión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Él es Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y comentaba Francisco con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarán su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de los familiares difuntos de los argentinos y miembros de esta comunidad que ya han pasado a la casa de paz, y de todos los que han muerto con misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro de Alcántara, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, bendecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Todos los niños van a venir para acá, vamos a unir nuestras manos para rezar el Padre Nuestro, todos juntos, porque todos somos hermanos, gracias, ahí está, todos somos hermanos porque tenemos a un mismo Padre, que es el Papá Dios. Por eso, todos juntos decimos: Dale a gente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Ya sabéis que cuando Jesús está entre nosotros, el primer regalo que nos da es la paz de corazón. Por eso vamos a darnos todos la paz, y los niños le van a dar un abrazo y un beso grande a todos los seres queridos que tienen aquí en la mesa. Daos fraternalmente la paz, ir a dar la paz, un beso grande. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de ver en su casa, pero la hora de la gloria estará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos obtener el fruto que San Pedro de Alcántara percibió en este banquete celestial al mismo Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Porque él siempre está pendiente como
es un aplauso a don Germán. La verdad.
Sí, pero...